Nosotros hemos presentado un plan de cierre y ese plan tiene que ser aprobado por la gobernación. En un ampliado realizado este jueves en el municipio de Achocalla, definió otorgar 5 días para que la gobernación de La Paz apruebe el plan de cierre del relleno sanitario de Alpacoma, presentado por la alcaldía paseña. Ante esta espera de la aprobación de la gobernación, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, manifestó que se prevé que el plan de cierre de dicho relleno sanitario se inicie en el mes de junio. Sí, claro, pues si estamos pidiendo un plazo de 2 meses para todavía poder utilizar el relleno de Alpacoma, es obvio que en 2 meses tiene que iniciarse el plan de cierre como tal. Estamos hablando del mes de junio, ¿no? Eventualmente para iniciar justamente el cierre del relleno sanitario. Según el acta del municipio de Achocalla, la gobernación de La Paz es quien debe otorgar dicho permiso del plan de cierre y a la vez la alcaldía de La Paz debe comprometerse a subsanar los puntos en 2 días hábiles. Que no le queda de otra, ¿no? Es único respaldo que tiene en este momento, toda vez de que él ha mostrado una absoluta negligencia en el tratamiento de la solución al tema de Alpacoma. Por sí solo no va a poder avanzar, ya no los ha demostrado, no solamente con el plan de contingencia que no existe, sino también con un plan alterno al relleno sanitario de Alpacoma. El presidente ha ofrecido Mecapaca, el alcalde ha desechado y ha buscado por sus propios medios Alto Achachicala, que él mismo ha sido también rechazado por los comunarios, ¿no? Hoy no tiene ninguna otra oferta y lo único que tiene es acogerse y apegarse y buscar respaldo en el gobierno. En ese marco él está planteando que se conforme esta comisión para que en forma conjunta se pueda dar solución a este problema. Es lo único que queda y esa es una señal, reitero, de una absoluta negligencia por parte del alcalde Luis Revilla. En enero de la gestión 2019 se deslizó una de las celdas del relleno sanitario de Alpacoma, afectando con basura y lixiviados a 50 hectáreas de la zona.